Seguimos en Política, Producción y Trabajo. Escuchamos a Guillermo Dietrich, un hombre que si Mauricio Macri llega a la presidencia puede ser fundamental, puede estar en una posición estratégica, sobre todo manejando el área de transporte, de infraestructura, de inversión pública. Y vamos a la otra posibilidad. El Instituto Gestar es una escuela de doctrina, de algún modo, del pensamiento del justicialismo. Y tenemos aquí a uno de sus coordinadores, Martín Bali. Muy buenas tardes, gracias por estar en Política, Producción y Trabajo. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, gracias. Gestar hizo una demostración de su capacidad de influir en la política nacional cuando la semana pasada reunió frente al candidato presidencial Daniel Scioli a todos los gobernadores del justicialismo y a toda la dirigencia justicialista de la nación. ¿Qué significado tiene esto en términos de potenciar la candidatura de Daniel Scioli? Bueno, la verdad que fue una demostración muy fuerte del peronismo, de acompañamiento a la fórmula del Frente para la Victoria. Y el justicialismo, como columna vertebral del Frente para la Victoria, se dio el viernes pasado una reunión que, más allá del acto político que tuvo una gran contundencia, también fue una jornada de trabajo y de reflexión. La dirigencia justicialista está concentrada en el futuro y el viernes pasado también pudimos trabajar en tres paneles y luego en el cierre, con el acompañamiento de los gobernadores del justicialismo y la fórmula, una fuerte demostración de apoyo. Y con esto, el sciolismo, de algún modo, ¿quiere mostrar que tiene estructura, que tiene espalda para ganar una elección? Sí, más que el sciolismo, digo, el Frente para la Victoria ha demostrado que es una fuerza que en el país electoralmente tiene mucha contundencia. El gobierno nacional tiene un gran apoyo, la presidenta Cristina también la tiene. Y lo que yo entiendo es que el pueblo argentino comprende claramente que el proyecto que inició Néstor Kirchner en el 2003 y después continuó también en dos mandatos la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tiene que tener una continuidad y es quien puede conseguir las cuestiones que quedan pendientes y mejorar las que por ahí pudimos haber hecho de una manera más tranquila. Como Gestar sería el núcleo ideológico del Partido Justicialista en este momento a nivel nacional, ¿cuáles serían las propuestas básicas que Gestar proyecta para la próxima gestión presidencial? Bueno, Gestar se creó hace 5 años por iniciativa de Néstor Kirchner. A partir de ahí nos dimos a la tarea de formar los cuadros dirigentes del peronismo de todo el país. La tarea de Gestar es puntualmente esa. Néstor Kirchner, con una mirada estratégica, pensó y convencido creó este instituto para formar los cuadros políticos del futuro. El peronismo, que es la fuerza política más importante de la Argentina, con un despliegue territorial amplio, trabaja fuertemente en formar los cuadros, pero no solamente en la técnica, sino también en la política, para que en los espacios de decisión estén los políticos con formación técnica. El peronismo en el 45, en el origen, tenía también su escuela de doctrina y de hecho era importante, de allí salían los cuadros. ¿Esa doctrina del justicialismo se ha aggiornado, se ha actualizado? ¿Es una doctrina más contemporánea de acuerdo a los tiempos en que vivimos, en esta era de la tecnología, por ejemplo? Sí. La actualización doctrinaria es permanente en el justicialismo. Tiene una fuerte identidad y una base en lo que creó el general Perón con sus escritos y con su acción. Perón, desde su inicio, fue dándole forma con las acciones de gobierno y con su pensamiento único para Latinoamérica y para el mundo a una doctrina que es la doctrina nacional justicialista. Nosotros trabajamos fuertemente en eso, en su actualización, pero también en herramientas técnicas y de políticas públicas para que los compañeros que llegan a los lugares de decisión tengan todas esas herramientas. Y Gestar, en todo caso, es el apoyo, como decíamos, doctrinario, pero aparte, hay muchos de esos cuadros que están trabajando fuertemente detrás de la figura de Scioli y de Zanini. ¿Se ven nuevamente gobernando en el próximo periodo? Mirá, Gestar como Instituto de Formación del Partido Justicialista y integrado por militantes no estamos ajenos a la coyuntura política. Y un año electoral como este, la verdad que hay un fuerte compromiso en la candidatura del Frente para la Victoria. Sin duda yo creo que la Argentina va a seguir gobernada por el justicialismo. El justicialismo tiene los mejores cuadros del país y está en condiciones de tomar el mando de la nación en los próximos 4 años. ¿El justicialismo se prepara para ganar en primera vuelta o creen que van a tener frente a sí el desafío de la segunda vuelta? Mira, yo entiendo que el pueblo argentino es consciente de lo que se viene y lo que está en juego. En la Argentina están en juego dos modelos, un modelo representado por el Frente Nacional y Popular, que es el Frente para la Victoria, y otro modelo del viejo sistema conservador liberal,
que está disperso en varias candidaturas y en varios partidos políticos. Yo creo que el Frente para la Victoria va a tener un fuerte apoyo, tanto en agosto como en octubre. ¿El kirchnerismo le deja un mejor país de lo que recibió al próximo gobierno? Sin duda. Tengamos en cuenta la Argentina del 2001, la que tomó Néstor Kirchner en el 2003, que tuvo que salir a apagar incendios, la profundización de ese modelo que hizo Cristina Fernández de Kirchner, y ahora lo que viene es construir a partir de lo construido e ir por lo mejor. Martín Valli, del Instituto Gestar, muchas gracias por llegar aquí a esta política, producción y trabajo, a traer ideas, finalmente, que son las que influyen en su vida a través de la política, la producción y el trabajo.